Nace el sol, naces tú, universo de luz, una chispa de amor, eres tú. Vienes a embellecer, a bañar con tu ser, una ola de luz, eres tú. Lo que tocan tus pies, madre y tierra a la vez, se abre el cielo y la flor para ti. Cuentas con el motor de tus sueños de hoy, la respuesta está en tu corazón. Nace el sol, naces tú, universo de luz, una chispa de amor, eres tú. Vienes a embellecer, a bañar con tu ser, una ola de luz, eres tú. Lo que tocan tus pies, madre y tierra a la vez, se abre el cielo y la flor. ¡Qué maravilla! Bienvenidos. Leticia, gracias. Agustín, Daniel, ¿cómo andan? ¿Bien? Muchísimas gracias. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bárbaro. ¿Y ustedes? Bien, con muchas ganas, que se nos viene este sábado el Teatro de Verano. Qué lindo, ¿no? Vamos a estar presentando El Contrahechizo Dorado. Divino. ¿Cómo viene? ¿Qué trata? ¿Cómo? Ahí está, cuéntenos un poco la preparación. Bueno, El Contrahechizo Dorado consiste en que hubo un hechizo en todo el reino y estaba la necesidad de encontrar el contrahechizo dorado, y para eso necesitamos la ayuda de todos y de todas, por supuesto. Y para eso vamos a contar con canciones, nos tenemos que transformar en un momento en peces, en tortugas marinas, en sirenas. Después vamos a navegar por el barco de los piratas. ¡Opa! Allá lo veo Jack Sparrow, ¿no? Este barco pirata de falta. Ahí, con el barco de los piratas, conseguimos el mapa y ahí nos separa ahí la aventura, ¿no? Porque tenemos que atravesar el bosque del unicornio. ¡Qué tremendo! Y bueno, a veces da miedo atravesar el bosque del unicornio. Imagínense, un bosque de un unicornio. Claro. Encantado que pueda pasar cualquier cosa. Y qué, ¿verdad?, lugar maravilloso hacerlo en el Teatro de Verano. Además, no, impresionante. Además, poder reabrir nosotros el Teatro de Verano, claro, es como tremendo honor, así, un espacio emblemático para la cultura, claro, uruguaya, lo que implica y lo importante que es la cultura en estos momentos. Sí, tal cual. Donde nos nutre como seres humanos y como pueblo, claro, donde más necesitamos nutrir el alma para no desfallecer. Claro. Qué lindo. Entonces, bueno, la invitación está abierta a todos y a todas este sábado a las 18 horas y también lo vamos a pasar por streaming en directo. Qué bueno. ¿Cómo se puede adquirir el página? Pase. Sí. Tenemos pases para en nuestra página web, que es www.encantoalalma.com. Ahí está el link y del link. obtienen su pase para vernos desde su casa si no pueden llegar al Teatro de Verano. Y si no, los esperamos ahí, porque claro va a estar, sí, divino. Es un espectáculo para toda la familia. Es un espectáculo, sí, desde los niños más pequeños, porque, bueno, como les iba contando, claro, hay que jugar el líder está muy, muy investido de personajes fantásticos, de cosas que a los niños les encanten, y a los adultos también, porque hay que admitirlo, ¿verdad? ¿No? pero además cada canción trae y viene como armada desde el punto de vista artístico, desde los instrumentos, desde
el contenido de la letra, de la elección de cada palabra que usamos, tiene que ver con despertar la luz que todos llevamos adentro. Entonces, en realidad es para todas las edades. Tenemos fans de todas las edades, de los pequeñitos hasta personas mayores que van solas. ¿Qué a significa vernos? Para ustedes que sus canciones sean escuchadas en hogares y en instituciones educativas? ¿Qué significa para ustedes? Bueno, es en realidad un instrumento precioso para poder compartir. Realmente nosotros todos, de hecho, venimos de la función educativa en uno u otro momento de nuestra vida y es algo que seguimos haciendo la claro. mayoría de nosotros. Y tal, en realidad es algo como que se va retroalimentando, ¿no? Claro. Pero bueno, es muy lindo sentir así que, que estamos presentes, que también están presentes para nosotros porque es un poco la inspiración para componer también. Claro. Y bueno, es eso, es algo que se va retroalimentando. ¿Y desde el 2005 que están juntos? Desde el 2005 que nace Encanto al Alma, que es un proyecto que tiene esta banda que ahora está compuesta por Daniel Rulo Bentancur, Agustín Alén en guitarra, nos acompaña Virginia Pereira en guitarra y ukelele y Brunella González con el acordeón en esta oportunidad. Pero además tenemos un libro y tenemos videos, y el canal de YouTube hay muchas canciones. Y un equipo de producción que trabaja también. Sí, Nicole Berenstein, que hoy está cumpliendo años. Ah. ¡Feliz cumpleaños, Nicole! ¡Feliz cumple! Me mata ahora. Bueno, y en este momento de que tuvimos de pandemia, que continuamos con el tema de la cuarentena o cuidarnos de determinada manera, el tema del canal de YouTube ha servido muchísimo, ¿no? También para aquellas familias con niños. Sí, ha tenido mucha fuerza, porque también ahí es donde uno se da cuenta, ¿no? De cómo realmente es tan importante la cultura presente de la forma que se pueda y donde realmente la música ha sido como muy nutritiva, sobre todo en estos momentos, ¿no? Donde hay que parar un poco la cabecita y empezar a conectar con el corazón y expandirnos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, también por eso, perdón, Leti, por eso está bueno poder aprovechar, o sea, quisimos generar una instancia al aire libre donde poder compartir de otra manera, porque llevamos muchos meses de video, ¿no? Claro, imagino que también la familia deben estar también ya cansada de ver tanto video, de ver tanta cosa por Zoom, y bueno, tener la oportunidad de también de ir al teatro al aire libre, por supuesto. En familia, con amigos, porque en realidad también le buscamos la vuelta para que pueda ser un lugar donde realmente se pueda compartir. Están todos los protocolos sanitarios, por supuesto, pero de todas formas sigue siendo un lugar muy amplio, al aire libre, tarde. Sí, sí. La idea fue buscarle un poco la vuelta para poder adaptarnos a esta situación. Claro. Y aparte, puntapié inicial tiene que salir bien porque es la reapertura del Teatro Verano. O sea, tenemos que hacer las cosas bien, con tranquilidad. Sí, sí, sí. Y el tiempo está ayudando, claro, además. Sí, eso es lo más y va a estar precioso el fin de divino, semana. Por eso. Y va a estar divino. 24 grados de temperatura, olvidate. Es de la tarde. Claro. Ay, qué además. Olvidate. Divino. Bueno, no, ¿qué canción? Y el teatro va a estar además con un aforo de menos del 30%. O sea que hay pila de espacio. Perfecto. Las puertas se abren a las 5 de la tarde. Y es importante esto porque da lugar también a que la gente tenga tiempo de acomodarse, no hayan perfecto. Aglomeraciones. ¿Y las va a haber entradas, unas propuestas cómo se pueden también? Comprar? ¿Por dónde se pueden por comprar hábitat. Las entradas? Por Hábitat. Perfecto. Sí. Ya sea vía internet o ajá. vía presencial. Perfecto. En Hábitat, las presenciales. También eso, para todos los que están en el interior, si no pueden venir hasta Montevideo, pueden ver claro. por streaming y están ahí con nosotros en vivo. En directo. Oh, vivo. Eso. Chicos, ¿qué nos van a cantar ahora? El abrazo. Venga. Bueno. Arriba. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hacemos? Toma acá. ¿Lo sostenemos? No, toma acá. Estamos bien, perfecto. Dale, nos escuchamos. De un rayo de sol, luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar, es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz, un abrazo thank you.
tibia que endulza por dentro, como la caricia de un rayo de sol.